Chiclayo, un grupo de transportistas expresó su indignación por el cierre inesperado del terminal terrestre de Excel por parte de la comuna provincial de Chiclayo. Los manifestantes aseguraron que sus ingresos se verán afectados. Transportistas de Chiclayo se mostraron en contra del cierre inesperado del terminal Excel, lo cual les genera afectación en el sector. Además, aluden que no se les comunicó para que tomen sus previsiones. En parte de ninguna, que podemos hacer, las empresas que podamos trabajar en este sentido, son de ellos, por aquí, que ahora de la zona oeste de la carretera, donde hay para los problemas también, que se están teniendo El presidente de la Coordinadora Regional de Transporte, Wilson Miñope, indicó que se le perjudica en su economía, dejando de percibir más del 50%. Añadió que esto también genera caos y desorden en los exteriores de dicho paradero, además que crea inseguridad a los ciudadanos. Miñope Carvajal apuntó que alrededor de 2.000 unidades alberga el citado terminal, las cuales tienen destinos a Chongoyape, Pátapo, Pucalá, Batangrande, entre otros. En ese sentido, los hombres del volante esperan que se les dé una solución inmediata ante esta problemática. En las últimas horas, la Municipalidad Provincial de Chiclayo emitió un comunicado sobre el cierre del terminal, refiriendo que se toma la decisión por la realización de un proyecto de seguridad ciudadana y trabajos de remodelación. Bien.